Cuando Georgina acepta el desafío, porque indudablemente va a estar ella delante del negocio, empezamos a tomar idea de lo que era. Yo me acordaba, este era un lugar que estaba, hacía, me contaba Luis que 50, 60 años había sido depósito, de un depósito de construcción. Y bueno, cuando entramos fue totalmente una sorpresa, porque si bien el lugar, las paredes y demás, estaba todo bien mantenido, porque fíjate vos que esa pared solamente se hizo nueva, el resto está todo tal cual. Y bueno, entramos y yo cuando vi el lugar digo, esto para Javier Abasso, esto para que lo recicle Javier. Yo había visto unos trabajos que él había hecho y bueno, fui y lo busco acá, fuimos los dos juntos, fuimos, lo buscamos, y cuando le dijimos la esquina, ella la había visto hacía 30 años. Y nos vinimos para acá, la vimos, le encantó la idea y ya se puso a trabajar, viste, como Javier, él muy activo. Pero vos fijate lo que pasó, porque yo tengo amigos y gente que ha trabajado conmigo, que es Mario Ferrero, Marcelo Mustafá, Javier Gutiérrez, que están en la parte de la bañilería, les comento y se enganchan ellos también en el proyecto. Les cuento lo que íbamos a hacer y fíjate vos, a la primer lluvia que hubo después de la contada esa que hicimos de la obra, los cuatro, Javier, uno de los albañiles, y Marito Ferrero, los cuatro, sin ponernos de acuerdo, nos vinimos a ver por dónde entraba agua, para ver en qué estado estaba. Bueno, tuvimos la alegría de que había un solo lugar y tenía solamente dos goteras el techo. O sea, estaba mantenido, a pesar de que no se le había hecho nunca nada en muchos años. Calculá que esta casa tiene 112 años, 110 años. Estaba bastante bien. Y después empezó a trabajar, más que nada en la parte aquella. Esta parte está mantenida tal cual. Las aberturas, las puertas, se recicló todo, las paredes inclusive. Yo me acuerdo cuando estábamos con Luis acá y Javier nos dijo que no lo iba a pintar, los dos nos miramos diciendo, y hoy vos lo ves terminado, y vos decís, ¿de qué color lo pintás? Esto está como tiene que estar. El piso era un piso calcáreo, vos sabés que había una baldosa que decía 1943, o sea, estaba todo el piso puesto, y habían dejado una baldosa con cemento y habían escrito 1943. Que la deducción nuestra es que era de madera, una simple deducción, habría que averiguarlo eso, ¿no? Y después se puso el calcáreo en el 43. Pero el que está ahí sobre la barra es el piso que estaba puesto acá en la casa. Que la prolongación de la casa está toda con ese piso, pero impecable. Y bueno, así arrancó el proyecto. O sea que es toda historia, ¿viste? Y lo bueno de esto es poder rescatarla, poder saber lo que fue esto, porque pasó mucha gente por acá.